Hello, welcome to EPG Partshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. Este módulo se titula Repaso 1 y ahora es el momento cuando hacemos un repaso de todo lo aprendido. En los uh, módulos anteriores. Entonces en este módulo vamos a repasar los géneros de música y dar opiniones sobre los músicos y sus canciones, escribir solicitudes a la hora de hacer un trámite en el mundo hispano y también vamos a vamos a hablar sobre las ONGs y los problemas sociales más comunes y contar experiencias de vivir en un país extranjero y, y al final uh, repasamos los distintos tipos de viviendas. Pues el mundo hispano es conocido por su repertorio de la música y canciones populares. Varios de los instrumentos y los géneros originaron por la mezcla de la influencia africana en la música hispana. A continuación, hay una lista de instrumentos utilizados por los músicos. Y ahora vamos a ver los instrumentos de cuerda. Y, los y dentro de uh, los instrumentos de cuerda tenemos la guitarra, el violín, el arpa, el acordeón, el guitarrón, el bajo, la, bate la batería y el viuela. ¿Y los de viento? Pues en esto tenemos la flauta, el clarinet, la trompeta, la armónica, el órgano, y el saxofono. Y, los, y, y en los instrumentos de percusión hay las castañuelas, el xilófono, los bongos, el cencerro, la batería, los uh, platos, el giro y el panderete. Y también tenemos los uh, instrumentos de teclado. Y en esto hay piano, armonio, sintetizador y sampleador. Pues estos son los instrumentos. Y ahora vamos a ver los géneros de la música tradicional representativa de Hispanoamérica. Y empezamos con el son. El término son... Que se traduce literalmente como sonido, se refiere a un tipo particular de la música popular mexicana del campo. Esta designación por la música folclórica rural proviene de una distinción colonial hecha entre la música que era la música de la iglesia y de la corte. Y el son que fue algo más despectivo el ruido de todos los demás domina el uso de instrumentos de cuerda como el violín o la guitarra también hay instrumentos de percusión como los bongos acompañado en intervalos por el zapateado y los grupos se llaman los chiles el son cubano es distinto y tiene más influencia afro-caribeña el derivativo de son cubano es la salsa bongo guiro clave marimbula y grupos buena vista social club y ahora vamos a hablar de la cumbia pues la cumbia es originaria de Colombia y de la región costera de Panamá. Es la fusión de los ritmos africanos, españoles e indígenas. Los instrumentos utilizados en una cumbia clásica son tambores de origen africano, las gaitas y caña de mío de origen indígena entre otros instrumentos. Y tras haber hablado de, de del son y la cumbia, ahora vamos a hablar de la salsa. Pues la salsa se deriva del ritmo del son y es un producto de la influencia cubana, puertorriqueña, africana y la música caribeña. Fue Nueva York, la ciudad en la que se desarrolló esta música por los músicos hispanos, especialmente cubanos y puertorriqueños. El jazz afro, afroamericano también fue una fuente de influencia. Los instrumentos principales son timbales, pongo, guiro cubano, cencerro maracas y congo oh, y, y conga acompañados de trompetas, saxofón, flauta, violín y el piano. Y ahora hablamos del tango. Pues se deriva de milonga y es un género musical donde la danza forma una parte muy importante del mismo. Originó en la zona Río de la Plata y fue el resultado de la confluencia cultural que fue algo muy integral a la zona, tal como africana, gauchesca, indígena, italiana, española y de otras culturas europeas durante la segunda década del siglo XX. Es un baile muy sensual de pareja acompañado de música y canciones escritas en el algod llam llamado Lunfardo que expresan la melancolía y la tristeza que se siente por el amor. En 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Y ahora vamos a hablar de corrido o ranchera. Pues el corrido mexicano es una forma de balada folclórica musical que ha sido una expresión típica de la vida mexicana durante más de un siglo. El corrido abarca tres subtipos o cualidades genéricas, que son lírica, épica y narrativa. El tipo de épica relata las hazañas de su protagonista en la tradición de los escritores clásicos de la antigüedad como Homero y Virgilio. Y, y ahora vamos a leer una reseña de dos canciones llamadas Latinoamérica, que puedes escuchar pulsando los enlaces en la sección Learn More. Y es escrita por Redot en su entrada de blog puerto Aquí el bloguero valora las dos con una mirada crítica. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Entre los finales de 2010 y el mediados de 2011, han salido dos canciones llamadas Latinoamérica de calle 13 y Maná. La primera se inspira de la tradición andina y de la música folclórica argentina. La segunda se mantiene firme en sus propias raíces musicales como el rock anglosajón. Alex, a quien se atribuyen las letras de la canción, explica que fue ideada como una canción de protesta por el racismo hacia los latinos como algo positivo, un himno. Pero la ironía es que el grupo se queda corto y sin defensa. Es en la letra de Latinoamérica. La comparación con el tema de Calle 13 no le es nada favorable a esta Latinoamérica y es difícil ser generoso con Alex en esta ocasión. Para sorpresa de nadie, Latinoamérica se ha convertido en una de las partes culminantes del espectáculo de Maná durante su gira actual. Jamás se te olviden tus raíces Cantamos todos con mana una y otra vez por cinco minutos y medio hasta el final de la canción. Pero para conocer esas raíces que tanto mencionan, no hay más que escuchar la versión de Calle 13. Línea tras línea va añadiendo una verdad concreta, ya sea un paisaje, una victoria. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Un rito, una sensación, una costumbre, una historia o una cruda realidad. En Latinoamérica, Eduardo y René se nutren de sus propias vivencias y diversas fuentes de inspiración musical para brindarnos una colaboración artística que destila exitosamente la esencia de un continente en canción. Por otra parte, como se dice, maná siempre suena a maná, así que no se han variado mucho. Entonces, se puede dar um, su opinión sobre cualquier texto o artículo escrito con las siguientes expresiones. Entonces ahora vamos a ver las expresiones que se puede utilizar para dar su opinión sobre cualquier texto o artículo escrito. Y las expresiones son, pues el artículo me produce la sensación de que o no creo que Realmente, como dice el artículo, se nota que, para ser sincero o sincera en mi opinión, no puedo estar más de acuerdo con este artículo. Me gustó o no me gustó la crítica. No puedo estar de acuerdo con este artículo. El artículo da un buen enfoque o el artículo lo tiene mal enfocado. Entonces todas esas expresiones se puede utilizar según uh, su propia opinión. Y también hay más como es que o la diferencia entre las dos radica en... El reportaje está bien fino o el reportaje está mal escrito. La comparación y la reseña de cada canción es... Uh, la comparación y la reseña de cada canción excelente. Entonces, esas son las, uh, las uh, expresiones que podemos utilizar para dar nuestra opinión tras haber hablado de las expresiones y también de los instrumentos y todo ahora vamos a repasar uh, los trámites y el papeleo se requiere hacer papeleo para el ingreso en la universidad o inscribirse como residente en un país extranjero o para solicitar un visado o visa. Aquí vamos a ver algunos de los documentos que se necesita durante una estadia en un país de habla hispana. Y uh, hay unos verbos específicos utilizados durante un trámite. Y estos verbos son cumplimentar, rellenar inscribir o inscribirse, expirar, solicitar, renovar, entregar y expedir. Y también hay más, uh, uh, más uh, palabras específicas y son certificado de antecedentes penales, cédula o tarjeta de identidad, certificado partida, acta de nacimiento, certificado partido o acta de matrimonio, la visa o el visado, licencia o sanitaria, y certificado de empadronamiento entonces estas son uh, unas palabras muy específicas para para una estadia o para hablar de los trámites y el papeleo y también para estudiar en un país extranjero hay que redactar muchas cartas y una es la carta de motivación para estudiar en la universidad. La carta de motivación es una carta de presentación que funciona como primer filtro de selección para ingresar en un curso de estudio. Otra es la carta de solicitud al consulado que ha de detallar las razones de viajar al país de destino. Pues uh, una carta de motivación es una carta muy personalizada que puede incluir datos profesionales e intereses extra académicos. Es muy importante ser honesto y exponer claramente los motivos para realizar el curso particular en la universidad deseada. Y también existen otras cartas, por ejemplo, carta de solicitud de visa. Pues es un documento breve y directo en el que se expone las razones para solicitar la visa de un país. Y Ahora vamos a leer una carta que ha escrito uno de los estudiantes que desea estudiar en Chile. Y la carta empieza como: con la fecha que es el 2 de enero de 2015 para la sección consular, Embajada de Chile, A16 por 1, Purvimalg, -Bi Western Bihar. Nueva Delhi 110067. Estimado señor o estimada señora, por la presente le informo que quiero solicitar una visa de estudios para estudiar en la Universidad X de Chile en el curso de formación de profesores en la enseñanza de español como lengua extranjera. Soy estudiante de lengua y cultura española en la Universidad Nehru, que actualmente tiene un convenio con la Universidad X. Me han concedido una beca para continuar mis estudios en Chile y la duración de la misma es de un año. Pagaré el 50% de los costes del estudio por cuenta propia, por lo que encontrará como anexo el estado de mi cuenta bancaria y la de mis padres para su referencia. Además, adjunto la carta de aceptación por parte de la universidad y el documento con la dirección durante mi estadía en Santiago. Creo que cumplo con los requisitos solicitados para la visa y le proporcionaré con gusto cualquier información o documento adicional que precisa para la concesión de la visa Le agradezco su amable atención y consideración y aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. Pues, esto es como un ejemplo de, de una carta de solicitud de visa. Y también en los módulos anteriores hemos hablado de algunos problemas sociales y cómo las organizaciones no gubernamentales están trabajando para aliviar estos problemas. Pues, leamos sobre algunas de ellas. Empezamos con. Help age india fundada en 1978 es una plataforma que trabaja con y para personas de la tercera edad que viven al margen de la sociedad india les prestan servicios médicos y les ayudan a aliviar su pobreza creando diversas fuentes de ingreso tanto en las zonas urbanas y como en las rurales. Y la otra ONG es uh, uh, se llama Médicos Sin Fronteras. Pues es una ONG fundada en Francia y que ahora es reconocida internacionalmente por la presencia de socios y colaboradores en los cinco continentes. Su misión es prestar asistencia médica y humanitaria a poblaciones en situaciones de crisis. Y la tercera es Amnistía Internacional, pues es una organización internacional que lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el mundo. La quinta es Greenpeace. Pues Greenpeace con sede en Holanda, esta ONG trabaja en áreas de la protección del medio ambiente por medio de campañas que revelan problemas medioambientales en cualquier parte, del mundo. Y la otra organización se llama Smile Foundation, pues es una fundación establecida por un grupo de cinco profesionales jóvenes que trabaja con iniciativas base que buscan efectuar cambios positivos en la vida de los niños, las familias y las comunidades de escasos. Recursos. La siguiente uh, se llama iVolunteer, pues es una empresa social que promueve el voluntariado. Su misión es reunir a los voluntarios y a las organizaciones para compartir tiempo, habilidades y pasión para promover el desarrollo social de la India y además también hablamos un poco sobre algunos problemas comunes a los dos países son India y ah, México y ahora vamos a ver cuál vamos a leer cuáles son los problemas y empezamos con la India, pues miles de mujeres se mueren o son asesinadas al no poder pagar altas cantidades de dinero exigidas en la dote, una costumbre que sigue vinculada muy fuertemente al matrimonio. A pesar de que el gobierno la proclamó ilegal, esa tradición sigue estando vigente y se ha convertido además en la principal causa del infanticidio femenino en las zonas rurales y urbanas. Y en, si hablamos de México, pues casi un 15% de la población del país es indígena y desde la colonización hasta hoy sigue sintiéndose marginado por la sociedad dominante. El principal, problema por la, el principal problema que les preocupa es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra ante los nuevos ataques neoliberales. Asimismo, esta discriminación económica va acompañada de una discriminación social como consecuencia de la pobreza extrema en la que mayoría de ellos viven pues hablamos otra vez pues hablamos, ah, o, hablamos ah, otra vez del problema de los problemas que hay en la India. Pues existen cerca de 14 millones de niños implicados en el trabajo infantil. Están empleados principalmente en sectores como el corte de las piedras preciosas, en la industria de los bordados y como criados domésticos. En el año 2015, el gobierno indio ha propuesto una enmienda a la ley orgánica de trabajo infantil que pretende legalizar el trabajo de los menores en las empresas familiares. Y aproximadamente 626 millones de personas no tienen aseos o servicios en sus casas. Esto quiere decir que ellos tienen que ir fuera al aire libre. Según la Organización Mundial de Salud, este hecho tiene graves consecuencias en el desarrollo de los niños y da origen a muchas enfermedades. Es más, pone en peligro la seguridad de muchas mujeres que van al baño fuera en la oscuridad donde corren el riesgo de ser maltratadas atacadas o violadas. Y si hablamos de México, pues vemos que desde que comenzó la, la guerra contra el narcotráfico, hace algo más de una década, hasta finales del 2013, el número de personas muertas se estima en torno a 111 mil. El narcotráfico ha intensificado la violencia en el país. Y es un problema que tiene como acicate la proximidad del país a los Estados Unidos, ya que ha generado una mayor demanda de drogas. Los carteles de drogas no son nuevos, han existido desde hace mucho tiempo, pero su influencia creció en la década de los 80 y sigue aumentando cada año. Y ahora... Vamos a hablar de experiencias en un país extranjero o Argentina utilizando el pretérito perfecto. Pues, dice Keith, mi verano en Buenos Aires ha salido, ha sido una experiencia muy valiosa en lo personal. Culturalmente he conocido y enseguida me he enamorado de las vibrantes y diversas culturas de aquí. He viajado desde Buenos Aires hasta las cataratas del Iguazú, haciendo amistades de por vida en el camino. Académicamente, mi español ha mejorado más allá de mis expectativas. Profesionalmente, he adquirido experiencia en el lugar de trabajo, consolidando tanto las habilidades empresariales y como el dominio de la lengua. Buenos Aires me ha ofrecido todo lo que podía Haber esperado en un verano y mucho más. Dice Ma uh, Ma Mary: Al vivir con una familia anfitriona, he tenido una experiencia muy intensiva. La inmersión cultural me ha dado la oportunidad de obtener una idea de la cultura y de la vida del día a día. Vivir en Buenos Aires también me ha dado la oportunidad de viajar por Argentina. Una del, uno de los uh, países más bellos y diversos del mundo. He aprendido mucho sobre la vida y los estudios, y además ha sido un semestre increíble. Dice Andreán: Me ha encantado el tiempo que he pasado en la ciudad. Cuando vine aquí a estudiar, no tenía ni idea de cómo saldrían las cosas, pero me he enamorado de la ciudad y de la gente. He saboreado la comida, la comida típica. Creo que nunca olvidaré la salsa chimichurri. Me ha gustado un montón. Pero lo mejor de todo, sin duda, es que me he encontrado con gente maravillosa. En resumen, me lo he pasado genial y espero tener muchos más momentos que atesorar a lo largo de mi estancia aquí. Dice Dos. A mí me gusta bailar y Buenos Aires ha sido el lugar perfecto para hacerlo. Es una ciudad musical y la gente es súper amable. He aprendido a bailar tango y también he tenido la oportunidad de bailar en el Milongas muchas veces. Me ha encantado la experiencia. Me he sumergido en la cultura y en la lengua, así que no he tenido más remedio que convertirme en Toda una fan de las tradiciones y costumbres rioplatenses. También uh, aprendimos los tipos de viviendas que existen en México y uh, aprendimos, aprendimos uh, que existen, por ejemplo, existe un tipo de vivienda que se llama Loft. Entonces, estos, estos son los tipos de vivienda que existen en México: que son Loft. Estudio, departamentos, casas en condominios y uh, casas y duplex. Y siempre vemos que después de un artículo de prensa hay espacio abajo para los comentarios y en estos comentarios los lectores normalmente expresan su acuerdo o desacuerdo con lo dicho. A continuación te damos herramientas o expresiones para expresar tu acuerdo con lo dicho, pues, podéis utilizar expresiones como yo también opino que si sí, es cierto lo que dice o pienso de lo mismo, de la misma forma, o tienes razón, o es exactamente lo que pienso, o a mí también me parece que o comparto tu opinión, o estoy de acuerdo con, o yo también opino, que, o yo también creo que si no estáis de acuerdo entonces podéis util puedes utilizar yo no pienso como tú o no estoy de acuerdo con o no tienes razón o no creo que más subjuntivo o no pienso que más subjuntivo y um, hay también unas expresiones que nos ayudan en expresar nuestra opinión y son me parece que pienso que según lo que he leído a mi modo de ver Considero que, creo que, desde mi punto de vista, en mi opinión, uh, opino que y yo diría que.